Estimado amigo que ve este video, muy atentamente le pido que se suscriba a este canal, en el cual dedico tiempo para poder proveerle contenido que sea de su agrado. Comparte y comente que le gustaría que sea incluido en el futuro. Gracias. Historia de El Salvador. Capítulo 3. La colonia. Después de la conquista en 1525, los tiempos en que los españoles se asentaron dentro de los territorios cuscatlecos llegaron rápidamente. Aquí detallamos a continuación los procesos que sucedieron entre la conquista y la colonia. Entre diciembre de 1524 y febrero de 1526, Diego de Alvarado fue enviado por su hermano Pedro de Alvarado a conquistar el señorío de Cuscatlán, lo cual finalmente logró con algunas dificultades. Posteriormente, según algunos historiadores, Diego de Alvarado mandó a un primo a asentarse en las tierras de la Bermuda, lugar donde se fundó la villa de San Salvador, en lo que sería la primera capital de El Salvador, también conocida como Ciudad Vieja. Esto está situado a 8 kilómetros al sur de Suchitoto. En este asentamiento vivían los principales de esa provincia, pero no se atrevieron a establecerse por completo ahí por dos motivos principales. Primeramente, debido a las sublevaciones y molestias indígenas, y segundo fue a causa de los muchos rayos, truenos y relámpagos que sucedían en dicho lugar. Por lo cual poco tiempo después abandonaron la Bermuda. Al salir de ahí, instalaron la villa de San Salvador, donde se encuentra la ciudad capital actual. Comúnmente las ciudades o pueblos se organizaban en barrios. Al centro los criollos y españoles, alrededor los barrios de ladinos o mestizos y en las orillas los indígenas. Las fundaciones de San Salvador en 1525, San Miguel de la Frontera en 1530, Acajutla en 1532 y Sonsonate en 1552, permitieron a los conquistadores de Cuscatlán crear sus propios espacios políticos y jurídicos, separando al nuevo territorio de la jurisdicción de la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, hoy la antigua Guatemala. Al principio el territorio que hoy es El Salvador se dividió en tres provincias: Izalco, San Salvador y San Miguel. Poco tiempo después en la provincia de la Santísima Trinidad de Sonsonate y la provincia e intendencia de San Salvador. El primer alcalde de San Salvador fue Diego de Holguín en 1525. Desde los primeros tiempos después de la conquista, se sabe que comenzó la esclavitud en el territorio cuscatleco, cuando Pedro de Alvarado sometió a miles de indígenas. En el proceso de pacificación de la provincia de Cuscatlán, entre 1526 y 1528, se dieron grandes oportunidades a los españoles para conseguir más esclavos. Todos los españoles consideraban indigno trabajar para sí mismos, y aunque en España no hubieran sido más que sirvientes, al cruzar el Atlántico todos se consideraban señores y adoptaban el título de don. Al poco tiempo se estableció el sistema de encomienda. Esta era un viejo método feudal que imponía la servidumbre de los indígenas a los conquistadores, a cambio de protección para ellos, y consistía en la asignación de un número específico de indígenas adultos, quienes debían pagarle al conquistador un tributo en productos o trabajo. Este sistema se prestó para muchos abusos en contra de los indígenas. La corona española establecía la expiración de este régimen cuando la primera generación del indígena encomendero moría, y los descendientes pasaban a pagar un tributo directo al rey. Este sistema fue la recompensa que recibió cada conquistador por su servicio a la corona española. La distribución de indígenas en encomienda entre los españoles fue desigual desde el principio, pues la minoría recibió muchos indígenas, en cambio, la mayoría obtuvo muy pocos. También variaron los mecanismos de control de los indígenas encomendados. Según la posición del encomendero, los españoles más pobres se hicieron cargo directamente de sus trabajadores, mientras que los más ricos compraron esclavos importados de África para que les sirvieran de capataces. Cabe mencionar que los conquistadores almacenaban los botines de las batallas y el derecho a los impuestos de las comunidades conquistadas. Poco a poco los colonizadores también se apropiaron de las tierras mediante las invasiones a las que estaban baldías, proclamando que éstas pertenecían a la corona. Ellos decidieron todo el uso, la tenencia y la propiedad de la tierra.
Hay que indicar que también existían las propiedades colectivas que eran asignadas a las comunidades indígenas. Pero los indígenas generalmente poseían muy pocos bienes y tierras. Estos eran otorgados únicamente para el beneficio comunitario. Los indígenas pagaban los tributos al conquistador, a la iglesia y cualquier otra exigencia de impuestos que pudiese pedir la municipalidad. Frecuentemente los pueblos indígenas se quejaron de abuso de autoridad y permanentemente sostuvieron disputas por asuntos de tierras. En los años que siguieron a la conquista, los españoles también introdujeron animales y cultivos europeos en el territorio cuscatleco, tales como la caña de azúcar, el trigo, el arroz, el ganado vacuno, los caballos, las mulas, los cerdos, las ovejas y las gallinas. Los conquistadores aprendieron a consumir productos indígenas como el maíz, los frijoles, la papa, el cacao y el tabaco. Importaron los instrumentos de hierro y cobre que se usaban en Europa, los cuales los indios aprendieron a usar rápidamente. Los indígenas cultivaban la tierra, trabajaban en la minería y eran también personal de servicio, casi siempre sin ninguna paga. Únicamente se les permitían tomar de su trabajo una cantidad mínima para la supervivencia de su familia. El resto era tributo al conquistador y al rey de España. Otras de las demandas más significativas impuestas fueron la extracción de oro de las pocas minas. La extracción de los metales era realizada por indígenas esclavos. Para 1714 se conocía del funcionamiento en el actual territorio nacional de 6 minas de oro y 3 de plata. Otro de los sucesos importantes de este periodo fue las terribles enfermedades de origen europeo, que siguieron cobrando gran número de víctimas entre los indígenas durante todo el siglo XVI. Aunque no existen datos de población anteriores a la conquista, el descenso del número de tributarios muestra la gravedad de esta crisis demográfica. De 200 indígenas tributarios en 1550, había solo 43 en 1683 y hasta 1770 subió a 100. En parte como respuesta al desastre poblacional, los nuevos señores de Cuscatlán abandonaron la búsqueda de metales preciosos y se dedicaron a enriquecerse con otros productos locales durante la segunda mitad del siglo XVI. Uno de estos fue la savia de un árbol llamado bálsamo. El bálsamo era utilizado como ungüento con propiedades medicinales y cosméticas y se convirtió en artículo de exportación a Europa. Para el año de 1529 en El Salvador había un total de 168 pueblos, los cuales tenían una población total de 17.500 indígenas repartidos como esclavos entre los españoles. Estos estaban ubicados mayormente en los actuales departamentos de Aguachapán y Sonsonate, las que eran consideradas las mejores tierras del señorío, debido a que en ellas se cultivaba en gran medida cacao. Hubo un gran esfuerzo por parte de los conquistadores para inculcar su propia cultura. La llegada de los españoles a este territorio también significó una renuncia a la cultura indígena, siendo una de las más visibles la imposición del castellano sobre las lenguas indígenas. Los indígenas sufrieron un proceso de sometimiento violento y de muerte en los 75 años posteriores a la conquista. La evangelización en estas tierras no fue inmediata como sucedió en otras zonas de Hispanoamérica. Las órdenes religiosas empezaron a aparecer unos años más tarde, después de que los primeros españoles pisaron estas tierras. En los primeros tiempos de la América Española, la implantación de las primeras órdenes misioneras se vio favorecida por la necesidad de los españoles de evangelizar. En las provincias en lo que ahora es El Salvador, se instalaron dominicos, franciscanos, mercedarios de San Juan de Dios y diocesanos. Estas órdenes religiosas españolas, en especial los franciscanos y dominicos, colaboraron con los colonizadores en el proceso de evangelización forzosa. A principios de abril de 1530 fue nombrado Luis de Moscoso como gobernador de la provincia de San Salvador, y este fue con 120 soldados a conquistar la villa de San Miguel de la Frontera. El 21 de noviembre es fundada esta villa, que estaba ubicada originalmente en donde está actualmente Santa Elena del departamento de Usulután. En 1531 los regidores de la ciudad de León, capital de la provincia de Nicaragua,
enviaron una carta al rey de España informándole que Pedro de Alvarado envió a fundar la villa de San Miguel de la Frontera, y a la vez señalaban que el límite de la gobernación de Nicaragua era el río Lempa. También reclamaban en su carta que Pedro de Alvarado le había puesto a la villa el nombre de la frontera y que ellos consideraban que tal denominación parecería como si estuviera en frontera con otro reino. Y le pedían al rey que ordenara a Alvarado a abandonar esa jurisdicción y que dejara que fuera poblada y pacificada por miembros de la gobernación de Nicaragua. En 1534 la villa de San Miguel de la Frontera fue abandonada debido a que la mayoría de sus habitantes se unieron a la expedición que Pedro de Alvarado estaba empezando hacia lo que hoy es Perú. Durante las dos décadas posteriores a la conquista, los españoles siguieron imponiendo a los indígenas muchas más cargas para incrementar su fortuna, al cual creían tener derecho como vencedores. Años antes de la independencia, habían tres provincias que ya estaban fundadas en los centros urbanos más importantes: San Salvador, Sonsonate y San Miguel de la Frontera. Estos centros fueron constituyéndose en centros de poder local. El resto eran pueblos, villas y aldeas. En 1725 se registra un motín de indígenas en Izalco. Estos protestaban y se oponían al pago de tributos. Por su parte, la población española y las autoridades pedían exterminio y destierro de los indígenas amotinados. La Capitanía General de Guatemala estaba integrada por las provincias de Guatemala, Ciudad Paz, Comayagua, San Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Hacia principios del siglo XVIII, la región centroamericana no era de primera importancia entre las posesiones del Nuevo Mundo de la corona española, como si lo eran México y Perú. En parte porque no poseía oro ni plata, sino productos agrícolas, sobre todo maíz, frijol, cacao, añil, ganado y otros productos de la tierra con los cuales basarían la economía y el mercado de la región. No había riqueza mineral, por lo que en el Reino de Guatemala la riqueza se extrajo del trabajo de los indígenas, mecanismo que estuvo ligado a otro, la usurpación de la tierra. Casi tres siglos de dominación española habían dejado una profunda y terrible huella en la intendencia de San Salvador. La población todavía pequeña, se dividía en castas. Los indígenas, los africanos, que llegaron como esclavos, los mestizos y los españoles a quienes llamaban chapetones. Las comunidades indígenas eran sometidas a pagar cada vez más tributo con sus tierras comunales. El gobierno estaba diseñado para agrandar los ingresos continuamente. Con la escasez de metales preciosos, el cacao era el producto de tributo más cotizado que existía en este territorio. Todas las acciones de los conquistadores estaban orientadas a tener un sistema en donde lo más importante era la explotación y el enriquecimiento personal, sin ninguna empatía para con los indígenas. Poco a poco la religión católica se fue apropiando de las creencias indígenas, así los misioneros sustituyeron todas las fiestas dedicadas a los dioses indígenas por las fiestas católicas. Antes de la llegada de los españoles en 1524, los indígenas realizaban sus transacciones comerciales mediante el trueque de los diferentes productos que tenían a su disposición. Posteriormente adoptaron como medio de intercambio algunos elementos tales como las pepitas de oro, las plumas de aves como el quetzal y, finalmente, el cacao. Aparentemente se decidió la adopción de este último producto debido a que con él se elaboraba una bebida que era considerada por la aristocracia indígena como digna de los dioses. Durante la colonia se empleó tanto el pago en especie como el pago mediante moneda. A su llegada a América, los españoles traían consigo moneda acuñada de su país. A partir de 1536 se estableció en México la primera casa de acuño de la región y lentamente comenzó a diseminarse por todo el continente la moneda allí producida, esto incluyendo al Reino de Guatemala al que pertenecía El Salvador. Con el paso del tiempo las quejas de los indígenas fueron creciendo más y más debido al descontento que tenían por la explotación, la esclavización y falta de oportunidades que tenían, y poco a poco habían revueltas para mostrar esa insatisfacción. Poco a poco se acercaba el momento de la independencia, las situaciones y los conflictos se agravaban,
Situaciones como la invasión de Napoleón Bonaparte a España y la independencia de los Estados Unidos también fueron sucesos que ayudaron a este que el pueblo de Salvador se inspirara y fortaleciera para poder luchar por su independencia, la cual finalmente llegaría en 1821. Espero este video haya sido de su total agrado. Cualquier pregunta que tenga, lo invito a escribirla en los comentarios y muy gustosamente le responderé. Para hacer este video se ha hecho una recopilación de datos de varios libros de historia de El Salvador y de la Capitanía General de Guatemala. Actualmente nos encontramos recopilando los datos necesarios para hacer el video de la independencia de El Salvador y la América Central y los primeros años después de 1821, acontecimientos principales del siglo XX, los primeros 50 años. Estaría contento si me deja un me gusta, y que también que comparta el video, y por supuesto le agradecería mucho más si se suscribiera al canal. Cualquier sugerencia sobre temas que le interesaría o le gustaría que hiciéramos, le pido que lo deje en los comentarios. Muchas gracias.